Champion.com tenemos a Erickson Ibáñez, él es la pelea estelar del Perú Fighting Championship. ¿Qué tal, Erickson? ¿Cómo estás? Cuéntame, en esta oportunidad vas a tener una pelea de revancha frente a Jackson Mora. Así es, la primera defensa que va a tener el cinturón. Jackson me la pidió, ahí inmediatamente, lo que él merecía la tiene. Seguramente va a ser un buen espectáculo, ¿no? Tal como la primera pelea. Cuando lo enfrentaste por primera vez, los que estuvimos presentes ahí en el Coliseo, vimos pues que superaste ligeramente a Jackson, pero el último round como que de repente entraron por ahí unas manos que te pusieron ahí en dificultades. Me imagino que esos errores ya para esta oportunidad los tratarás de corregir para salir nuevamente con el cinturón. Claro que sí. De hecho, el tercer round salió muy fuerte, cayeron muy buenos golpes. Pero o sea, en todo momento estuve consciente de lo que hacía, los movimientos. Efectivamente, los errores que se van corrigiendo, que no se van corrigiendo. Y esta vez, obviamente, la técnica está mucho más depurada. ¿Algo que le tendría que decir a Jackson Mora? Nada, que se prepare, que entregue, ¿no? Me imagino que él hace su trabajo, yo el mío. Y definitivamente pues, va a ganar mejor, el que se ha preparado mejor. Yo tengo pensado estar mucho tiempo con el cinturón, así que nada, prepárate. Bien, entonces bueno, ya está dichas las palabras de Erickson Ibáñez y invita finalmente a toda la gente del Sniper, a todos los que te conocen y siguen tu carrera para este miércoles 3 de octubre en la Cosa de Atillo. Bueno, sí, los invito a todos para este miércoles 3 de octubre, en la décima edición de este evento. Invito a todas las personas, seguidoras de las MMA, va a ser un buen evento, muy buenas peleas. Y la invitación está abierta, espero ver a muchos de ustedes. Muchas gracias.